Las mañanas, a las 9 de la mañana se hace el recorrido que dura aproximadamente media hora. Cuando entras a un museo, te olvidas del mundo en el que estabas allá afuera y empiezas a recorrer la historia de otra manera, ¿no? Por eso es tan hermoso este trabajo. En un museo reaprendes a utilizar todos tus sentidos. Y no solamente sientes el placer por los sentidos, sino también te provoca tu intelecto, te apela a tu creatividad, apela a tu curiosidad. Lo que pasa es que en un museo todos los objetos te hablan y tú tienes que saber escuchar. Los objetos no son estáticos, no están muertos. Todos los objetos tienen un pasado. Este museo empezó a construirse como una reunión de intelectuales en los años 60. Es la casona de Tadeo Díez de Medina. Y todos estos intelectuales bolivianos se preocuparon por tener un repositorio nacional. Y trasladaron el imaginario de esos intelectuales a este museo. Entonces, este es un edificio que simbolizó en ese entonces el dominio español, la riqueza de los españoles y el poder político y religioso. Bueno, no te olvides que este es un ejemplo de lo que llaman la arquitectura barroca mestiza. Esto aproximadamente, la portada se la ha puesto en 1775. Y se ha terminado de construir en 1885. Mira, tenemos la sala de las vírgenes, la sala de los ángeles, la sala de Melchor Pérez de Holguín, la sala introductoria del arte vicenal, que es pequeña. Tenemos la sala de Marina Núñez del Prado, la sala de pintura indigenista, con la incorporación de ahora la sala de Arturo Borda, la sala de artes republicano, esta que es la sala del retablo, y por el momento esas son, ¿no?, las más importantes, y la sala de arte contemporáneo.
artística tiene distintos ámbitos de valoración. Como tú lo dijiste, el valor histórico es uno, el valor estético es otro, el autor es otro, y también un museo puede generar expectativas sobre determinada obra. Entonces, hasta el año 2008, la principal labor del Museo Nacional de Arte ha sido el de preservar todas las piezas importantes. Entonces el museo lo que queremos es que tenga y sea un espacio de encuentro de todas las expresiones artísticas.